Mira, ¿qué es esta necesidad de amor en el ser humano? Constantemente. Un ser humano está anhelando ser algo más de lo que es ahora mismo. La cosa es que quieres incluir algo que no es parte de ti, como si fuera tú. Ese es todo el esfuerzo. Si pasa emocionalmente, en el nivel emocional, si intentas esto, lo llamamos una historia de amor. Estás tratando de hacer que alguien que no es parte de ti sea parte de ti emocionalmente. Esto es una historia de amor. Si lo haces conscientemente, lo llamamos yoga. Yoga significa unión. El amor no es una relación. El amor es una cierta dulzura de tu emoción. Ya sea que mires un árbol, o un perro, o un hombre, o una mujer, o un niño, o solo al cielo. ¿Por qué no puedes mirarlo amorosamente? Porque no es sobre amar el cielo, es sobre la dulzura de tu emoción. Si estás dispuesto, puedes volverte amor, puedes hacer de tu emoción un lugar muy dulce. El amor no es algo que haces, es algo en lo que te puedes convertir.